Estamos en Monterrey, en la casa del actual campeón, los Fundidores, que recibía al equipo de los Reyes de Jalisco, llegando con etiqueta de invicto, el partido que cerraba la semana 4. Vamos a ver qué nos esperaba, la patada de salida y Jalisco tendría la primera ofensiva. Patrick en los controles, lograba conectar. Más por aire, que es desde luego lo principal en el ataque de Jalisco. Se equivocaba Patrick y venía esta intercepción para que se acabara la primera ofensiva. Ahora era Epler quien también movía el brazo, conectaba y el equipo de Fundidores estaba ya en zona roja. Epler otra vez, el pase completo, Torin Justice a la esquina, es envío y conseguía los 6 puntos para abrir la pizarra y poner al frente al equipo de los Fundidores. Epler con Justice para conseguir el touchdown. Los Reyes que trataban de reaccionar, sin embargo no se le estaban dando las cosas. Otra vez al aire venía Patrick, pero simplemente no podía acertar en los envíos. Epler, que buscaba por dónde, rolaba, mandaba el pase, lograba meter el envío para hacer el primer y gol, y de ahí Ricardo Aguilar iba a intentar este gol de campo, lo hacía bueno y era el 10-0 para el equipo de Monterrey. En acciones del primer cuarto, todavía venía la ofensiva del equipo de los Reyes, que quería meterse al partido. Patrick, el bombazo, buscando los 6 puntos, pero se iba a equivocar, venía esta intercepción. Así que se acababan las aspiraciones de Jalisco. Venía el equipo de los Fundidores y ahora la defensa de los Reyes, que lograba frenar en el segundo periodo. Este error en la entrega, sin embargo, Esparza lograba evitar una tragedia que recuperara en esa situación el equipo de Fundidores. Que ahora en la ofensiva venía McAllister con este buen envío. Los Reyes que intentaban, Patrick, el pase completo, se metían al tráfico, lograban mover las cadenas, quería despertar el equipo de Jalisco y conseguir algo. Sin embargo, venía otro error por parte de Shannon Patrick y le iban a hacer este pick six. Javier Woodson le robaba el ovoide, lo había telegrafiado todo el tiempo, lo leyó Woodson y se llevó el balón hasta zona prometida para colocar el 17-0 para el equipo de los Fundidores. Así se iban a ir al descanso para el inicio de la segunda mitad. La primera ofensiva era para los locales y Tavarius Batiz con este regreso meteórico los iba a dejar adelante de medio campo. Epler, que buscaba por dónde, metía el pase y cerca de conseguir los 6 puntos a una mano, sin embargo no lo conseguían, se mantenía el 17-0. Patrick, que no encontraba la brújula en el partido, era incompleto. Ahora el equipo de los Fundidores, Epler, sí lograba ser certero, generalmente conseguía ese primero y 10, otra vez iba al aire y encontraba completamente solo a Batiste, que se iba a escapar hasta las diagonales. Se perdía la marca por parte del equipo de los Reyes, que también en el perímetro estaban teniendo una muy mala tarde. Y así el equipo de los Fundidores ampliaba la ventaja y era el 24-0. Algo intentaba Reyes, sin embargo no le salían las cosas, el pase incompleto. Patrick, otro envío. Ahora sí lograba mover las cadenas, sin embargo, no iba a ir a mucho esa ofensiva. Patrick con el envío y le robaban otra vez ese balón. Chris Robinson se llevaba la intercepción. En los últimos 15 minutos, Fundidores seguía avanzando. Quería poner el último clavo en el ataúd de los Reyes. Epler buscando por dónde. Se sacudía la presión. Conectaba con Justice y se metía a zona prometida para poner el 31-0, el cual prácticamente ya finiquitaba el partido. Ahí se sacudía la marca y después cómo regresa Justice
para ayudar a su quarterback y conseguir la anotación. Así que ya era un encuentro completamente definido. Sin embargo, Reyes iba a pelear. Pero Patrick, en una noche que no va a olvidar otra vez, la defensa del equipo de fundidores lo colocaba en el suelo. Epler quería un poco más este pase que iba ya demasiado alto. Con 4 minutos, Patrick buscando por dónde. Reyes peleando más con corazón que otra cosa. Quería por lo menos sacar algo. El pase que era completo. Con 2 minutos, Devin Hextall colocaba el primer gol. Y de ahí venía Majid Esparza. Por fin los Reyes conseguían el touchdown del honor para poner, aunque sea un poquito decoroso, ese marcador y no irse completamente en cero. Sin embargo, ya no iba a pasar más. Solamente rodilla al piso y el equipo de fundidores con ello tenía la victoria y le quitaba el invicto a los Reyes. 31-7, ganó Monterrey.